Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Yo soy Iris. Y en el tutorial de hoy les voy a seguir compartiendo distintas formas de hacer atrapasueños. En este caso vamos a hacer el atrapasueño flor de loto. Y vamos a comenzar como en todos los que hicimos hasta ahora, haciendo esta especie de puentecitos, que en este caso yo ya lo tengo empezado, pero si ya vieron el video anterior donde les mostré el atrapasueño original y el telaraña, que si no lo vieron se los voy a dejar en la esquinita de la pantalla y debajo de este video, ahí también empezamos de la misma forma. Una vez que tenemos estos puentecitos, entre comillas, vamos a comenzar con el punto que es repetitivo, y los voy a dejar con las imágenes para que vean que es muy fácil. Por eso elegí hacer este, ya que los otros dos también son repetitivos. De principio a fin se hace el mismo punto. Yo estoy trabajando con un aro chiquito por la comodidad para que lo pueda manejar más fácil, y como es una muestra me parece que así lo puedo terminar en el video, pero fíjense que ustedes a mayor tamaño van a hacer más divisiones y se va a ver mucho más vistoso. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es ir sosteniendo, como pueden ver que lo hago yo, cada vez que aprietan el nudito, ya que va a tener nudito de un lado y del otro del anclaje que hicimos en el comienzo. Creo que esto suena más difícil en palabras, ustedes viendo la imagen se dan cuenta de lo que les estoy diciendo, y tienen que ir apretando, no demasiado, pero sí para que quede el nudito justo. En este caso mi hilo es como de seda, sedificado, entonces se resbala bastante, pero de todas formas me gustó el resultado final. Fíjense qué lindo va quedando este atrapasueños, ya que vamos a terminar cuando se junten los hilos de ambas puntas. No sé si me doy a entender, pero creo que sí, porque ustedes en imágenes se dan cuenta que a medida que vamos tejiendo se va cerrando, se van juntando los hilos, que precisamente no hay que encimar, sino que hay que hacer que quede uno al lado del otro bien juntitos para que quede el dibujo más prolijito. Y esto, como les digo, en esta etapa ya estamos por finalizar el atrapasueño. Simplemente del lado del revés van a hacer un nudito, como en todos los casos de atrapasueños, lo van a trabar, y si es hilo encerado es más fácil de quemar la puntita para que no se note. Y esto sería todo por el trabajito de hoy. No me digan que no es fácil, y queda precioso este atrapasueño que se llama Flor de Loto. Es un atrapasueño bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, pero a mi gusto es muy lindo. Realmente queda una trama muy vistosa, sobre todo con este hilo que es multicolor, pero ustedes pueden también ir combinando colores y queda realmente muy bonito también. Y como pueden ver, también queda una abertura mucho más grande en el centro. Si ustedes quieren pueden colar un cuarzo, una piedrita o lo que ustedes gusten, o simplemente dejarlo así. Como en este video solo les estoy mostrando la técnica de cómo se realiza el punto, digamos, la trama, no lo voy a decorar y voy a dejar el videito hasta aquí. Voy a traerles otros tutoriales de este estilo, así tienen en el canal las distintas formas, los distintos modelos de atrapasueños. Espero les haya gustado y les haya parecido fácil de realizar. Ahora sí, me despido con un beso enorme, enorme, y saben que las espero en un próximo video. Bye, bye.